uso de la palabra el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, por favor. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, me dirijo a este pleno en un momento muy complicado de la vida pública nacional. Por eso quisiera comenzar simplemente recordando lo que significa el Congreso de la Unión, pero particularmente la Cámara de Senadores. Aquí están representados más de 56 millones de votos. Aquí están representadas todas y todos los mexicanos que acudieron a la elección del 2018. Y eso debe de comprometernos mucho más de lo que hasta este momento hemos logrado. Y lo digo porque ese pluralismo que hoy está reflejado en la Cámara de Senadores, no es nada más un hecho político, es un itinerario si se mira en clave democrática. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí hay muchos que quieren desconocer la pluralidad del México de nuestros días y se extravían por completo en el laberinto de la exclusión, del sectarismo y de la descalificación. Por eso yo creo, estamos convencidos en Movimiento Ciudadano, que no hay mejor ruta de vuelo que el reconocimiento del pluralismo, porque nos obliga al diálogo, al entendimiento y al consenso democrático. Déjenme decirlo en otros términos. Reconocer el pluralismo de nuestra vida pública nacional es la única manera de mantener la unidad institucional y, por lo tanto, la estabilidad democrática de México. Y déjenme aclararlo para que nadie se quede con la duda. Mantener la unidad y la estabilidad institucional no significa pensar igual, votar igual, dejar de disentir, dejar de discutir, de deliberar. No, significa exactamente todo lo contrario. Es reconocernos en la diferencia. Es la posibilidad de pensar distinto, de decir lo que pensamos, de escucharnos en colectivo. No hay verdades absolutas en un esquema democrático. No puede haberlas. Por eso, siempre que en este Senado se habla de la regla de la mayoría, yo recuerdo inevitablemente a Giovanni Sartori. Decía Sartori, aquellos que hablan de la regla de la mayoría sin pensar en los derechos de las minorías, no promueven la democracia, simplemente la sepultan. Y este Senado de la República no puede cometer ese error. Por eso creo que es un muy buen momento para reconocer que este Senado ha hecho un esfuerzo por construir en la diferencia. Quiero reconocer de manera muy especial el esfuerzo que ha hecho la Junta de Coordinación Política para dialogar, para ponernos de acuerdo y para alejarnos un poco de la polarización que evidentemente existe en este país. Reconocemos desde Movimiento Ciudadano de manera muy especial al presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador Ricardo Monreal, y al resto de mis compañeras senadoras y senadores. Lo ha hecho usted muy bien, señor coordinador. Y creo que merece un reconocimiento de parte de todas y de todos nosotros. Y en ese sentido, quiero también reconocer el profesionalismo, la dedicación y la entrega de la mesa directiva, particularmente de nuestra presidenta, la senadora Olga Sánchez Cordero. Muchas felicidades, senadora. Y déjenme simplemente terminar
Agradeciendo, por supuesto, a mi grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, porque ha permitido ser un factor de construcción, de debate y de diálogo en este Senado de la República. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros legisladores. A estas alturas, y déjenme tratar de redondear esta idea, a estas alturas de la vida pública del país, me parece que es momento de reconocer todas y todos que la votación mayoritaria del 2018, si bien generó un gobierno legítimo, produjo una Cámara y un Senado plural, no genera en este momento ningún derecho a nadie de imponer, de atropellar, de estigmatizar, de censurar a quienes piensan diferente de quien actualmente está en el poder. Ese es un derecho que siempre vamos a reivindicar desde Movimiento Ciudadano, porque las mayorías de hoy seguramente serán las minorías de mañana y viceversa. Esa es la riqueza del pluralismo mexicano, esa es la riqueza del pluralismo democrático. Y termino diciendo, simple y sencillamente, el esquema de polarización y de confrontación nada más daña a México, no le hace ningún bien al país. Y me parece que lo más patriota que puede hacer este Senado es aprovechar nuestros puntos de coincidencia, es aprender a escuchar nuestras diferencias y obligarnos a construir todos los acuerdos que necesita México, que son bastantes. Les agradecemos mucho su paciencia, su impaciencia y los invitamos a que en este periodo de receso logremos construir lo que no pudimos construir en el periodo ordinario por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.